En otras noticias, hoy se cumple el segundo día del paro que adelantan los conductores del MIO. Nos comunicamos con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Usted se encuentra en la sede del HIT Masivo, la empresa operadora del MIO, en donde más de 230 conductores se encuentran en huelga. ¿Se han reunido ellos con los directivos? Stephanie, buena tarde. Continúa el paro de los conductores de HIT Masivo. Ellos sostuvieron una reunión en horas de la noche con el gerente general Enrique Wolf sin llegar a ningún acuerdo. Rechazaron las declaraciones del gerente, quien afirma que en esta entidad no hay ninguna persecución laboral, pero también la decisión de Metrocali de cancelar 8 rutas que cubren principalmente el oriente de la ciudad. ¡Derechos laborales! ¡Exigimos el respeto a los derechos laborales! ¡Abajo la persecución de Metrocali! 35 horas de paro completaron los trabajadores de HIT Masivo, que no lograron llegar a ningún acuerdo con esta entidad. Rechazaron las declaraciones de los directivos, que negaron las denuncias hechas por los conductores. Cerrarse en una oficina, decir eso a los medios, es una cosa distinta a que el señor baje acá de los medios y con los operadores y las personas les pregunte lo mismo, si no hay persecución de este, si no hay carga laboral. Ellos insistieron en que se les está vulnerando sus derechos laborales. Tenemos planillas de turnos de 10 horas, turnos a veces de 15 días trabajos continuos, un problema para que a las personas les den su compensatorio. Tenemos una persecución sindical. Los más afectados son los usuarios, que calificaron el servicio del MIO como pésimo. Piensan que cuando los estudiantes necesitan el servicio pasa más o menos puntuales, pero cuando los estudiantes salen a vacaciones, piensan que la demás gente no tiene que trabajar, no tiene que asistir a una cita médica, entonces es muy confuso, no se sabe qué es lo que está pasando. Los conductores desmintieron que las rutas que se están cancelando en la ciudad se deban al paro que ellos vienen adelantando. Aseguraron que son ellos los primeros en oponerse, porque con esta medida se está afectando la movilidad en toda la ciudad. Es por falta de carros. Ellos dicen que es por falta de carros y pues yo no, la verdad no estoy de acuerdo, porque si guardan carros a las 8 de la mañana, ¿por qué no podemos mandar reforzar las rutas que son más usadas por los usuarios? Los conductores hicieron un llamado a la administración municipal, al Ministerio de Trabajo y a los directivos de HIT Masivo y de Metrocali para que atiendan no solo sus denuncias, sino también las de los ciudadanos. Los conductores exigieron una reunión con el Ministerio de Trabajo y con la gerencia y los directivos de HIT Masivo para que se evalúen las irregularidades que se vienen presentando y las violaciones de sus derechos laborales. Esta es toda la información desde el sur de la ciudad. Continúa usted, Stephanie, con más noticias en estudio. Paola, gracias. Los permanentes problemas que afectan al...